¡Ay, ay! Vamos a jugar en el Olímpico. Felipe Anderson. Vamos, por favor. En el partido de hoy se enfrentan dos equipos de la zona alta de la tabla, Fernando. Ahora el que gane seguirá escalando posición. Ese fruto deseado. Quería un lateral, ya lo tiene. Vamos. Bien, buen gol. Así que le iba a pegar de volea, pero bueno, sirvió. Necesitamos el gol, que era lo importante. Adelantado Fulinski. ¿Eh? Pillada. Formidable cabezazo, Marito. Esto es para que cualquier entrenador se pegue contra la pared. Ay, mira, Pacheco. Un tocayo. Fernandito Pacheco. Se me mira Fabianski. Muy mal. ¡Cago en todo! ¡No! Ah, el rebote, bueno, si no hubiera habido ese puto rebote. Eso es lo que yo quiero hacer. Eso es el tiro que yo quiero hacer, así. A media altura. Con buen efecto. Ocho goles. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Cristian Basso, gol. Gol, se escapa la pierna. Vamos. Golazo. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. Vamos. El partido por ahora 2-1. Hi, good to see so many of you here. Hello. Questions one at a time, please. Mis jugadores deben centrarse en jugar bien el próximo partido, sin la presión de ganar. Mis jugadores trabajaron muy duro para llegar hasta aquí y no vamos a permitirle que nos quiten esta copa. Mis jugadores se esforzaron al máximo, sin duda. Confío al 100% en que mejorarán nuestra forma y que pronto verán de qué está hecho el equipo.
That's all. Thank you, guys. Thank you. Bye bye. Adiós. Pero bienvenidos a Wembley. Ah, sí. Claro que sí. Vamos, 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 vamos. Thank you, Wembley Stadium. Enjoy the game. Samata. ¿Es el delantero del Genk? Vamos, vamos, vamos. Fue eso, ¿eh? Oye, pero automatizado totalmente el juego. Mira, que es imposible, la pelota iba a media altura, ¿cómo subió así? ¡Ay, ay, ay! ¡Easpor! ¡Easpor! Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Número 34, Sami Khedira. ¡Vamos! 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 Ese gol merece que lo veamos de nuevo. ¡Vamos! 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 ¡Eso es mierda! ¡Vamos! Ahora si la erra. A cualquier lado menos la cantidad. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. Espacio. Y se abrió para cruzarla. Puta la weá, de verdad le van a quedar los rebotes. Todo el tiempo la misma weá. Tienen que arreglar, eso tienen que arreglar, weón. No pueden seguir pasando esa weá de los rebotes. Tanta actualización y tanta weá. Unos servidores como la weá. Los rebotes todo el tiempo son gol. Arreglen la weá bien, por la chucha. Bueno, señores, ha sido una desgracia que te faltara el partido justo antes que terminara el primer tiempo, pero así se puso. Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso.
¡Vamos! ¡Sí! Sabía que tenía que confiar en ti, Julián. ¡Gol! ¡Vamos allá! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! Henderson, tírala lejos. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! Lo hicimos, vamos. Campeones. Vamos. No estaríamos aquí si la confianza y el trabajo duro de mis muchachos. Son campeones imparables y lo demostraron hoy contra el Watford. Necesitamos que Henry mantenga este buen momento durante la mayor parte del tiempo posible. Lo hizo bien hoy, pero debe mantener esta buena racha lo máximo tiempo posible. Los resultados como este generan expectativa en el club. Aún podemos mejorar mucho más. Y la verdad, estaría mucho más feliz si pudiéramos lograr esto en cada partido. Gracias a ti. El Molino Stadium. Vamos. Visitante.
Hay muy pocos equipos, creo, en el continente, Fernando, que sorprendan tanto como este. Esta es la formación del Wolverhampton Wanderers, los Wolves. Este equipo hoy formará con un 5-3-2 clásico, tres centrales bien pegados uno contra otro y seguramente líneas conjuntas para buscarla. Ahí está y se adelanta. Atento que no. No. Oh, fijo, pero por favor, hombre. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Cuánta cuota de responsabilidad lleva el arquero, Mario. Bueno, si no está Mario en la primera, ya antes lo festejaba. Sí, realmente él lo hizo muy bien el arquero. Se durmió la defensa y el contrario solamente tuvo que... Te lo juro, esta hueá es denunciable, man. No, no puede ser, creer, pero es posible. No puede ser. Hace que el equipo otra vez abajo y el técnico tiene que reaccionar. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Dado que se geste un posible contraataque. Héctor Villalba. Menos mal, ¿no? Vamos. Este recién empieza. ¿Y cómo terminará la película? La verdad que esta jugada tenía que tener el gol, ¿eh? Por el juego que está desarrollando ofensivo este equipo, no hay quien lo pare. Ahí paso. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Ahí la tiene moviendo asistencia, puede ser. Vamos. Y ese tiro de cámara, hombre. Es una pregunta difícil. Puede estar tranquilo, pero no se tiene que conformar con este resultado. Desde esa zona, Mario, difícil errarlo, era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, tan bien. Bien jugado. Ahora, si lo erra, era para llevarlo a cualquier lado, menos una cancha de fútbol. El partido por ahora 2-1. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Ahí está el cabezazo. Uy, que pensé que era gol. Sergio Gómez. Y vamos. Vaya, vamos a simular este partido cuarto de final de la FA Cup. Y hasta aquí llega nuestro sueño de hacer el doblete en Copa. Lo bueno de esto es que esto nos descomprime un poco el calendario. Así que intentar sobreponerse. Lo único que nos queda. En el King Power. Fernando Palomo. Fútbol inglés y del bueno. Hay partido hoy en la Premier League. Leicester City contra el Portsmouth. Lo que hemos escuchado de la... Vamos. Fíjate. Ha demostrado demasiado respeto. Vamos a
Krzysztof Piątek. Así salta el Leicester City al campo. Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla. Hay mucha capacidad para que los costados sean explotados por este dibujo. Offside. Oye, está offside. Oye, ¿qué es esto? ¡Ah, cortina! ¡Por favor! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Ha llegado el gol del empate! Y el rival tendrá que ver ahora cómo hace las cosas. Todo poderoso. ¡Sí! Mirá donde la clava Mario, es que no hay mucho espacio ahí. El arquero se confía. ¡Ay, ay, ay! Menos mal. En el palo. Pero esa pelota entró por el nariz. Hubiera sido un golazo. Atento, que desde ahí le puede pegar. Si lo clava, lo gana. ¡Vamos! Están para ganar el partido. ¡No! Ahora creo que está más tranquilo de este gol. En el momento de la... Uy, menos mal, menos mal, menos mal, menos mal. Bien, se están equivocando, bien. Piotr Zielinski. El siguiente partido del equipo local será en la Premier League. Como pueden observar, les invitamos a que nos acompañen el día de hoy con buena pelota entre líneas, hay chance. Ahí va la pelota y pinta bien. Ahí levanta el balón alejándolo del área. ¿Será que se viene el gol ahora? Piotr Zielinski. ¡Va a pegar! ¡Buen cruce! ¡Ahí está! ¡Ahí puede ser! ¡Vamos! Con una vez que me salga a mí un rebote. Ay, ay, por fin una vez que me den a mí un rebote. Vamos, 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 bien. Ahí la pizarra, 3-1. Víctor Villalba. Atiende con el pase, bueno. ¡Golazo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos, mierda, vamos! Mi mamá dice que soy muy guapo. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Llegamos al final de la temporada. Por fin. Como siempre, le saluda Fernando Paloma y Mario Kempes desde la cabina. Hoy se
Este es el final de una nueva temporada. El último partido de la liga. El Watford contra el Portsmouth. Y llegamos al final de la temporada. Último partido para ambos equipos. Claro que sí. Vimos de todo en esta liga, ¿eh? Lo bueno, lo malo. Pero bueno, esto es fútbol y estos muchachos querrán terminar la temporada de la mejor manera posible. 90 minutos de buen fútbol. No espero. Es así como va a salir en la cancha el Watford para el partido de hoy. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico de grupo, los puntos situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Así se ve el Watford. El último partido de liga. Decíamos nosotros. Vamos en el arco. Joder, perna de este milagro. Rico Jiménez. Serrán. Mejor que el ancho. Celis. Villalba. Gran y más jugador. Al área. Seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. Thank you for attending Vicarage Road. Enjoy the game. Enjoy the game. Vlasic. Se me quedó con un rato. Ojo. Llega. Ya se mueve el balón y ya los rumores dar por hecho todo aquello que se venía diciendo. Se lo clava la banda. Oye, oye, joder, que me da rabia, man. Todos los partidos lo mismo, todos los partidos tienen que pasar algo así. Todos. Y ahí lo vemos, Marito, el esfuerzo del arquero. No puede ser que todo el tiempo lo mismo. Fíjate que la fuerza del tiro le venció la mano. Y es que seguimos con el partido 1-0. Llegar a ese otro gol, si lo consiguen, mamita querida. ¿Qué podrá hacer el equipo? Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Vamos. Menos mal, ¿eh? Último partido, no voy a perder el último partido. Esto parece nada simbólico, porque ya veremos cuál es la próxima jugada. Vamos, 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 vamos. ¿15 goles, muchachos? Y la pizarra por ahora 1-1. Ha sido gol. Tiro de esquina al centro del área. ¡Gol! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¿Cómo puede pasar eso? Fíjate cómo festeja el técnico, Fernando. Trabajar durante toda la semana y el gol llegó de un córner. Ellos un par de partidos tienen una jugada súper parecida a la chucha. Se celebra la victoria en este momento. Primer gol. No hizo goles en toda la temporada, pues a mí en el último partido me tiene que hacer. Sí. El partido por ahora, excelente. 2-1. Pasado a ser dominado el dominador y por eso la gente está como está. Explota el estado. Y así le pega la pelota. ¡Oh! Acaba de perderse el gol del empate. Ya vendrá otro. Va a comentar. Oye, oye, que hagan eso, que hagan eso. Tenían que echarlo, güey. Qué asqueroso, man, qué asqueroso. Pero qué asqueroso. Decisión correcta del árbitro. Esa tarjeta bien sacada. Y si llega a pegar en alguien, y si cruza un contrario, o le pega a un compañero, hay que pegar. No. Cago en la puta. Vaya
quisieron sorprender porque... Bueno, y así termina la temporada. Liverpool campeón, Manchester United, Manchester City y Tottenham, los cuatro equipos que van a la Champions del próximo año. West Ham y Chelsea deberían ser los que irían a Europa League junto con nosotros. Arsenal séptimo, nosotros octavo. Primera temporada en Premier, bastante bien. Everton noveno, y de ahí ya se pegan West Ham con 50 puntos, Leicester con 46, Crystal Palace con 39, Burnley con 35, Villa con 32, Southampton con 32, Wolverhampton con 31, el Bournemouth con 25, descienden Brighton, Wolverhampton y Norwich. ¿Por qué el Wolverhampton tan mal? Tienen un buen equipo. Bueno, por lo menos podemos disfrutar de que el Liverpool haya ganado la liga. Y sinceramente no sé si voy a seguir jugando modo carrera, pero bueno, probaremos otras cosas y otras